En los últimos 10 años se han distribuido en Sonora alrededor de 5 millones de textos literarios en las bibliotecas escolares y aulas de todas las escuelas de educación básica, destacó Jorge Luis Ibarra Mendívil. El secretario de Educación y Cultura señaló que la entidad fue seleccionada, al igual que Aguascalientes, Nayarit, Chiapas y el DF, para ser sede de encuentros regionales donde especialistas, autoridades educativas y sindicales, así como docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos, analizan los logros y retos de las políticas públicas de lectura y escritura implementadas en México. Asimismo, refrendó el compromiso del gobernador Guillermo Padres de continuar con la transformación educativa de la entidad, misma que ha generado resultados importantes en el logro académico, pues recordó que Sonora es líder nacional en aprovechamiento académico en matemáticas y español por tercer año consecutivo. El subsecretario de Educación Básica de la SEC, Gerardo Gaitán Fox, en compañía del director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura de la SEP, David Acevedo Santiago, inauguró el cuarto encuentro regional de profesores, logros y retos de la política pública de lectura y la escritura en México como parte de las actividades conmemorativas de los 10 años del Programa Nacional de Lectura. Declarar inaugurados los trabajos correspondientes al cuarto encuentro regional de profesores titulados Logros y retos de la política pública de lectura y la escritura en México. Marco adecuado para el aprendizaje de la lectura eficaz y de las habilidades que nos permitan buscar y tratar la información. Pero además cuenta con una herramienta básica que es la biblioteca escolar y la del aula. Para el imparcial.com, Juan Enrique Hernández.